Bien, ahí es el Batista que queremos. Bienvenidos, buenas noches. Estamos haciendo Vos, ¿quién sos? Tercer programa. Una alegría enorme. Venía para acá como siempre silbando un tanguito, despacito, tranquilo, con el traje en la mano. Y de repente hago así, veo la vía pública de los políticos. Y están todos riéndose, ¿viste? Están todos así. ¿De qué se ríen? ¿Lloren alguna vez? Así no va mejor, porque esto es un desastre. Pues hay que... Hay una frase del Tati Bernet, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, que decía, lo peor de perder es la cara de pelotudo que te queda en los carteles. Porque es verdad, después tenés 3-4 semanitas más que estás ahí sonriendo y ya perdiste. Es, bueno, es una cosa de loco. Yo soy amigo de Marcelo Meña, de toda esa banda de concejales, y un día digo, Marce, a ver, para que no pierdan el tiempo, no tengan, viste, cuando tienen tiempo piensan cosas alocadas, dale clase de cocina, poner a los muchachos ahí, a Smug, a Tesandori, hace un asadito, una carnecita, algo para que no pierdan el tiempo y no se le ocurran ideas locas como designar a Elegante como visitante ilustre y esta campaña no van a poder estar bailando cumbia, van a estar complicados. A ver si podemos organizar el Consejo Deliberante. Pero bueno, hoy tenemos un invitado para mí súper especial. Vamos a conocerlo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Estamos hablando de Eduardo Di Vito, que nació en La Plata, es Rausalino Producción. Es combatiente de Malvinas. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por venir. Toma asiento. Bueno, Eduardo Di Vito. ¿Sos de La Plata? La ciudad de La Plata. ¿Y terminaste en Rosario? Terminé en Rosario en el año 2000, porque conocí una rosarina. Ahí está. Y me atrapó la rosarina y me atrapó la ciudad, que... Como vengo de afuera, como soy hijo adoptivo, siempre digo lo mismo. El rosarino no sabe la ciudad que tiene normalmente. Y los que venimos de otros lugares, tal vez la apreciamos de otra manera. No digo mejor que los rosarinos. Nunca vamos a llegar a ser rosarinos. Nunca. Bueno, pero sí, es muy interesante. Rosario es hermosa. Sí, pero aparte tiene eso... Eso que tiene una capital, tiene lo que tienen las grandes capitales, esa cosa cosmopolita, tiene el café, tenía hace muchos años la gente en las veredas, ahora no, lamentablemente. Tenía esas cosas que la identificaban, esa música, esa cultura, la hace distinta. Escúchame, Eduardo, ¿cómo fue de un día para el otro ser un ciudadano común y corriente y transformarte en soldado, ir a Malvinas, defender el país? ¿Cómo viviste ese cambio de un día para el otro? En realidad sigo siendo una persona común y corriente. Malvinas es un acontecimiento en mi vida. Me tardé muchos años en aprender a dar vuelta a la página para no quedarme patinando en Malvinas. El hecho en sí, la otra vez se lo comentaba a unos alumnos, te preguntan la guerra y la guerra. El hecho en sí, la guerra no es que te produce nada. Lo que te produce, o lo malo es la posguerra. Es la posguerra. Peor que las bombas, los tiros, lo que viene después. No, porque uno es un animal de costumbre. Yo estuve combatí en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7, que es la unidad de combate que más bajas tuvo en la guerra. 135 bajas entre muertos y heridos sobre 500 hombres. Y la mayoría en prácticamente un lapso de 10 horas, la mayoría de las bajas. Obviamente nos quedan flashes de esas cosas cuando uno habla, pero lo peor fue la posguerra. Lo peor es... ¿Y qué fue eso, lo peor que viviste? ¿Cómo fue insertarse después de la guerra? No, es que no te insertás. No te dejan insertarte y vos no te insertás porque no podés. Y a veces hay que hacer un paréntesis, aquí hay muchos chicos jóvenes que no saben lo que era el servicio militar. Entonces empecé a explicar de dónde veníamos, de una dictadura, y lo que era el servicio militar. Que era un acontecimiento trágico. Uno se convertía prácticamente en un subhumano. Por más que nosotros nos divertimos en algún momento en el servicio militar y aquellos que lo hicieron... recuerdan las cosas lindas, las bromas, qué sé yo, pero uno se convertía en un subhumano. Ese subhumano, en un momento determinado se transformó en soldado después del primer tiro, donde ahí entran otros valores, se pierde el tema de lo que es
el entrenamiento militar, sí, obviamente uno tenía determinado, o teníamos determinado entrenamiento militar, mayor o mejor. Lo que empieza a aflorar en vos son las cualidades tuyas, lo que aprendiste en casa, lo que sos como persona, quién te conduce, que es lo más importante, quién te conduce. Es importante acá, en todo el orden de la vida, un director, ¿no es cierto? Y no había, yo estaba en un lugar donde no abrías la heladera y comías lo que se te ocurría, o si tenías frío te tapabas, ¿no? Bueno, había que rebuscarse de un montón de cosas. Bueno, todo eso es Malvina para los veteranos de guerra, la gran mayoría de veteranos de guerra. Acostumbrarte, transformarte en ese subhumano que eras durante el servicio militar, realmente un subhumano. De una cosa que nació bien, ¿eh? En el año 1905 el general Riccieri formó, la ley Riccieri fue la que otorgó el servicio militar, era para enseñarle a leer y escribir a los jóvenes, darle estudio, darle una carrera. Después se fue transformando. Y ese subhumano que se transforma en soldado cuando termina la guerra es abandonado por el Estado. No, no me estoy victimizando, es lo normal, es lo que pasó. Pasó en otras partes del mundo, con los veteranos alemanes de la Primera Guerra Mundial o los veteranos italianos. Hay películas americanas con los veteranos americanos también abandonados. Ellos pudieron reconvertir un poco. Nosotros no, nosotros fuimos sometidos, los veteranos de guerra, al abandono por parte del Estado y por parte de la sociedad. En un principio, entre el 82 y los 90, la sociedad no nos veía, éramos invisibles. ¿Eso sentís que cambió ahora un poco o sigue estando igual de aquella época? Sí, obviamente cambió. O sea, las cosas van cambiando. La distancia, las verdades en la distancia aparecen. Aquellos soldados nos animamos a hablar cada vez más. Vos no te olvides que en el 82, donde muy poca gente hablaba, los veteranos fueron uno de los primeros que empezamos a hablar. Y era peligroso hablar. Era peligroso. Era muy peligroso hablar. Por eso mejor era invisibilizarnos, es decir, por parte del gobierno militar. Y lamentablemente el gobierno democrático que vino después nos invisibiliza por otra cosa, es para no darle una moneda de triunfo a aquellos militares que se oponían a Alfonsín o que estaban en pugna por Alfonsín. Así que éramos doblemente invisibilizados. Yo siempre cuento lo mismo. Ahora se va a cumplir, creo que alrededor de los primeros días de abril yo llegué a Malvinas con el regimiento. Y me había ido de baja en el servicio militar en el mes de marzo, el 11 de marzo. Y había rendido examen porque, por ahí no saben, los chicos jóvenes, antes se rendía examen para entrar a la facultad y si no aprobabas quedabas afuera. Y había aprobado. Y era mi primer día en la facultad, en historia. En historia. En historia. Un 14, 13 de abril. De ahí me fueron a buscar, porque fueron a mi casa a buscarme para reincorporarme. Una vecina dijo que estaba en la facultad, que yo me fueron a buscar a la facultad. Pero cuando volví de Malvinas, que volví a fines de junio, a fines de agosto, mi mamá me dice, ¿por qué no volvés a la facultad? Y yo volví a la facultad. Y tenía la facultad cerrada, porque había perdido la condición de alumno regular. Ah, te puedo creer. ¿Cómo pasa en este país? Tuve que hacer miles de notas y certificado, esos certificados raros, ¿viste? Que te tenía que firmar un general tal, qué sé yo, pues tenía que demostrar que había estado en la guerra y etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron uno o dos meses y en octubre me dicen que bueno, que me aceptaban, pero que tenía que rendir todas las materias que habían rendido mis compañeros a lo largo del año. Bueno, obviamente estudié de grande después, ¿no? ¿Te recibiste de historia? Sí. ¿Y sos en la pandemia. ¿Sos en profesor? Ah, en la pandemia. En la pandemia. Terminé antes en la UNR, no había, me faltaban un par de materias y terminé por aproveché la pandemia para terminar online, porque ya soy grande, tengo 60. No, está muy bien. ¿Sabes qué? Me quedé en la charla que vos me estabas diciendo, me quedé en el tema este del director, del jefe, del comandante, uh-huh. No sé cómo se llama. Yo estuve charlando con vos y me dijiste, bueno, ustedes tuvieron la suerte de sí. Contar con una persona que lo fue guiando, ¿no? Sí. Y no mucho más grande que yo, tenía 25 años, era subteniente. Era subteniente. Eduardo Dalmedo, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Ahora, también es historiador, vive en Comodoro Rivadavia.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo distinto a otros comandantes, a otros subtenientes? Conducía. En la guerra, cuando se dispara el primer tiro, se pierden los grados prácticamente. Entonces, si no tenés a alguien que te conduzca, te morís. Es así de simple. No cumplís la función por la cual tenés que cumplir. No necesitas que te manden, necesitas que te conduzcan. Es como el director que debe estar acá en algún lugar. Se conduce, no que te mande, que te gritone, que te conduzca. Como veníamos con ese servicio militar, esa colimba donde el conscripto era un subhumano, al cual había que mandarlo, cortar el pasto, gritarle, es decir, muy pocos estaban, muy pocos oficiales y muy pocos suboficiales estaban acostumbrados a conducir. Pues yo tuve suerte. Bueno, y después también me estabas contando y charlando un rato con vos de porque todos tenemos la idea del frío de Malvinas, de todo eso, pero vos estás siempre enfocando, en tu charla siempre aparece el post, pero durante la guerra, o sea, que cosían las charreteras y todo eso es durísimo, pensando en el compañero que hay que después arrastrarlo, todo eso, pensar en lo que va a venir. Vamos a dividir los dos, en dos partes. Yo llegué a Malvinas con el regimiento 7 de infantería, que era un regimiento de llanura. El regimiento estaba en la ciudad de La Plata. Más llano que La Plata no hay. No hay. Con ropa de verano. Con ropa de verano. Y con un amigo que también, yo me había de baja, fui de los últimos de irme de baja, y cuando nos reencontramos en el regimiento, que me llevaron, bueno, me reencontraron, uno de ellos llevó una carpa de esas caciques color naranja, así que yo llegué con eso. Es decir, yo fui a una aventura. Es más, el día, que esa noche que yo salí, vino mi familia, nos dejaron salir afuera del regimiento, yo estaba con todo el armamento, la granada, parecía el sargento Sander. En realidad estábamos una aventura, no nadie pensaba que iba a pasar más allá de lo que de una cosa media casual. A partir del 1 de mayo se desata la guerra. No el 2 de abril, a partir del 1 de mayo se desata la guerra. Nosotros fuimos bombardeados sistemáticamente a partir del 1 de mayo, todos los días hasta que terminó la guerra. Mañana, tarde y noche. Ahí aprendés a vivir primero en una tumba. Creo que no hay peor cosa que le pueda pasar, peor pesadilla al ser humano, que te entierren vivo. Bueno, nosotros vivimos en un pozo donde la tierra arriba nuestra estaba a 20 centímetros, metidos en una bolsa de dormir durante un bombardeo. El primer bombardeo es trágico, el segundo es menos trágico, el tercero un poco menos, el cuarto ya dormís. El frío es caminar a las 2 de la tarde y pisar un suelo esponjoso, a las 9 de la noche un poquito más duro, y a las 11 de la noche, si te tocó de guardia de patrulla, pisar hielo y el sentir lo que es el dolor del frío, por el frío. Yo nunca había sentido, nunca lo volví a sentir. Que te duela los pies de frío. Te orinás los pies, te los envolvés en nylon, te pasás grasa de oveja y terminás porque uno que sabe más que vos, que pasó hambre, te dice, ponete un cartón que así no te pasa el frío. Y después lo fundamental es tu compañero, que nosotros lo llamamos el camarada, que es más que un amigo, es más que un amante, es más que un hermano, es el que vos pones tu vida en sus manos y él pone la vida tuya, la de él la pone en sus manos. Y es verdad, a veces pasaban noches donde tu camarada te cosía las charreteras, te las punteaba, porque si algo te hieren o algo, ¿de dónde te tira? Te agarra de las charreteras, te tira de las charreteras. Ese tipo es fundamental para tu vida. Es tu vida. Si a vos te puede pasar cualquier cosa, pero vos no combatís por la patria, vos combatís por tu camarada, por el que tenés al lado. Esa frase es así. Fuertísima. Vos te olvidás, vos no cantás el himno nacional o la marcha de San Lorenzo. Hay una película, que era la que ganó el Oscar, creo que es en el frente, donde se ven a los chicos como los entusiasma, como nos entusiasmaban a nosotros con el tema cantando la marcha de Malvinas, bla, bla, bla. La guerra después es otra cosa. Y ahí se muestra, si vos combatís por el que tenés al lado. Nada más. Mi abuelo, que había estado en la guerra, me escribió una sola carta, que todavía la tengo. Y es muy curioso porque
¿viste? En historia está lo que es la microhistoria, que es estudiar los acontecimientos importantes desde algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, desde una carta. Pues esa carta, cuando ya la ves, ves una carta de un tipo que es un inmigrante, porque es un papel, en ese tiempo que era un papel finito, que era el papel para cartas al exterior, era casi transparente, sí, porque las cartas tenían peso, te las cobraban por peso. Y mi abuelo, que había venido en el 46 a la Argentina, hablaba en argentino-italiano. Y la carta está escrita en argentino-italiano. Y hay una frase que, cuando yo la leí, la única que por ahí, pobre, que me quedó es: cuando llegue el momento del combate, no pensés en nadie, pensás solamente en vos. Porque si pensás en alguien, te morís. Y es así. Es así. Sos vos nada más. Hablando de familiares, hay una caja acá en el estudio. Y bueno, contá un poquito la historia. Esta, yo te contaba que esta caja es el cuarto viaje que hace mi abuelo italiano, de la provincia de Campobasso. Y fue a combatir a Etiopía en el año 1935, cuando Italia invade Etiopía. Se desarrolla la guerra desde el 35, el 38, la Segunda Guerra Mundial, combate en Grecia, y en el año 43, cuando Italia se rinde, a los aliados, los alemanes lo toman prisionero y lo llevan a un campo de concentración a Alemania, creo que era el Stalag 15. Sé todo esto porque mi abuelo escribió un diario, que lo tiene mi hermana, que es historiadora, mi hermana. Y era carpintero, mi abuelo Miguel. Y en un momento, bueno, decide escaparse. Hoy sé que a la distancia entre ese lugar donde estaba y el pueblito donde vivía, que se llamaba San Elía Pianici, era de 1.400 kilómetros. Y hacia el año 44 se escapa, pero claro, tenía que hacer una valija. ¿Por qué? Porque los refugiados llevaban valija. Entonces la valija era un seguro, como que él no había sido un combatiente, sino era un refugiado que huía. Como un pasaporte. Era como un pasaporte. ¿Está? Entonces, como carpintero, ¿qué se hizo? Una valija de madera. Y esa valija viajó desde ese campo de concentración en Alemania hasta que llegó al pueblo. Y en el año 46 mi abuelo tomó un barco para Argentina y trajo la valija. Y dentro de la valija, lo que trajo, aparte de ropa, trajo, que me lo mostró mi hermana la otra vez, como era carpintero, trajo solamente un elemento de carpintería, que creo que se llama un cepillo. Un cepillo. Un cepillo. Él empezó acá de carpintero con un cepillo. Y bueno, nada, la tuvo él toda la vida. Mi abuelo, cuando falleció, entre otras cosas, mi hermana se quedó con el diario, yo me quedé con la valija. Y la valija, lo único que yo me quedé de Malvinas, a mí me quisieron quitar el uniforme cuando volví. Y yo me negué a entregar el uniforme, entonces me raparon, me pelaron. Me pelaron, porque me negué a entregar el uniforme, porque yo pensaba que mi uniforme era histórico y que no tenía por qué. No me tenían que disfrazar de otra cosa, de lo que, si no, yo había sido un soldado, un combatiente, era histórico. ¿Viste? No lo iba a entregar. Y el uniforme se lo regalé a mi papá y a mi hermana, y con lo único que me quedé fueron con los borseguíes, que todavía tienen tierra. Que están dentro de la caja. Están dentro de la caja. No sé si esto se va a quedar abierto. ¿Se puede ver bien? Ahí está. Permiso, director. Sí, lo puedo sacar. Lo voy a poner un poquito más así, así se ve. Y me estaba diciendo, Eduardo, que esta es la primera vez que vos sacás la caja de tu casa. Esta caja viajó de Alemania a Italia, de Italia a la Ciudad de la Plata, de la Ciudad de la Plata a Rosario, y ahora es la primera vez que viaja. Debe ser la segunda vez que viaja en auto. Bueno, primero gracias por el gesto de traerlo, la confianza, realmente. Una historia durísima. Sí, hay que dar vuelta a la hoja. Yo tengo 5 hijos. Tengo mi hijo mayor, de mi primer matrimonio, que se está por ir a vivir en junio se va a vivir a Madrid. Mi hija, la segunda, hace 8 años que vive en Barcelona. Y tengo 3 más rosarinos, de 17, 15 y 11. Y por eso te digo que le dure la posguerra.
yo tuve que ver partir a mis hijos mayores. Porque la posguerra, lo que vivimos, esta cosa del olvido, nos olvida a todos. Vos hablabas de lo que ves la propaganda política. La gente, si los políticos se olvidan. A mí no me gusta decir los políticos. Parece que algunos políticos. Algunos, ¿está? Algunos, ¿eh? Se olvidan. Por eso digo, mi abuelo vino con un cepillo de carpintero dentro de una valija de madera. Mi papá vino en el año 48, tenía 11 años, y lo abrazó la escuela pública. Y después estudió en las escuelas técnicas y a los 18 años se recibió de maquinista naval. Era otro país. Era otro país. Que lo perdimos. En algún momento, en todo este desbarajuste, lo perdimos. Te costó tanto que tardaste un montón de años en recibirte, ¿no? No, entré a la facultad a los 45 años. Me quedaba pendiente el tema. Está muy bien. ¿Y laburás de eso ahora? ¿Trabajás de eso? Ya estoy jubilado. Me jubilé de un empleo estatal en Buenos Aires. Ya estoy jubilado. No, es un hobby. Sí, como ese hobby, como la radio fue un hobby, es el tema, siempre me gustó el tema de transmitir, de poder transmitir. Me costó mucho poder transmitir lo de Malvinas. Bueno. Transmitirla con una idea de historiador por ahí, ¿no? Eduardo, para mí un orgullo tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias. Cerramos así. Gracias, querido. Gracias por invitarme. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás
siempre estarás en mí. He llegado a no escuchar tu cara fonda. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Y es que siempre estarás, siempre estarás.